Damas y caballeros, buenas tardes. La Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida
a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para conmemorar los 151 años de fundación de nuestra institución. Antes de iniciar este acto solemne, la Escuela Politécnica Nacional dedica un minuto de silencio para nuestro profesor y amigo, ingeniero Francisco Salgado, docente del Departamento de Ciencias Nucleares, quien falleció la madrugada de hoy. Paz en su tumba. Iniciamos el minuto de silencio ahora. Muchas gracias por su colaboración. Agradecemos la presencia en esta tarde de las autoridades de la Escuela Politécnica Nacional que están presentes. La doctora Florinela Muñoz, rectora. El doctor Iván Bernal, vicerrector de docencia. La doctora Alexandra Alvarado, vicerrectora de investigación, innovación y vinculación. A los distinguidos miembros del Consejo Politécnico, máxima autoridad de la Escuela Politécnica Nacional. A los presidentes de las asociaciones de la Escuela Politécnica Nacional. El doctor Víctor Hidalgo, presidente de la Asociación de Profesores. La señorita Paula León, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. El señor Pablo Zapater, presidente de la Asociación General de Trabajadores. Damos la más cordial bienvenida a los señores decanos, subdecanos, jefes de departamento, también a los señores directores académicos y administrativos. En esta tarde agradecemos de sobremanera la presencia de nuestros invitados especiales y les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne. Al doctor Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Ecuador. La abogada Paola Pavón Caranqui, prefecta de la provincia de Pichincha. El doctor Aldo Maino, secretario subrogante de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESI. Al general en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. A la arquitecta Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo. A la doctora Catalina Vélez, presidente del Consejo de Educación Superior, CES. Al doctor Juan Manume, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. Al doctor Galo Naranjo, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, ACC. Damos la más cordial bienvenida a los colegas rectores de las universidades que nos acompañan el día de hoy. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Casa Grande, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Técnica de Ambato, Universidad de Guayaquil, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad de las Artes, Universidad de Otavalo, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Equinoccial, Universidad Estatal de la Península de Santa Elena,
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Universidad Tecnológica Indoamérica. Universidad Estatal Amazónica. Señoras y señores, consejeros académicos del Consejo de Educación Superior. Señoras y señores vicerrectores, prorrectores y delegados de las universidades ecuatorianas. Señores presidentes, directores, subdirectores y delegados de instituciones y empresas públicas. Señores representantes en el Ecuador de organismos internacionales. Personal académico, administrativo y de servicios. Señoritas y señores estudiantes. Señores graduados de la Escuela Politécnica Nacional. Público en general, sean todos bienvenidos. Para iniciar este acto solemne, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador, interpretado por nuestro coro politécnico. Damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Manuel García, presidente del CACES. La Escuela Politécnica Nacional fue fundada el 30 de agosto de 1869 por el presidente Gabriel García Moreno mediante decreto de la Convención Nacional del Ecuador. La naciente Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia e investigación científica, como órgano integrador del Ecuador y como ente generador del desarrollo nacional. A continuación, intervención de la doctora
Alexandra Alvarado, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional. Estimadas autoridades y público en general, reciban un afectuoso saludo. Gracias a todos y cada uno de ustedes por ser partícipes de este evento en el que conmemoramos 151 años de vida institucional de la Escuela Politécnica Nacional. Debo expresarles que me resulta altamente satisfactorio el tener la oportunidad de darles la bienvenida. Ustedes nos honran con su presencia. Es la primera vez que nuestra institución efectúa una ceremonia de esta clase a través de medios telemáticos. Dadas las condiciones que nos impone una pandemia que ha cobrado miles de vidas y nos obliga a reflexionar sobre los aspectos verdaderamente importantes de la existencia. Es innegable que en los momentos que afrontamos ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los seres humanos y de nuestros sistemas, así como la vigencia de males capaces de profundizar y agravar letalmente cualquier crisis, como son la corrupción y la mediocridad, que se muestran hoy más que nunca arraigadas en nuestra sociedad y, lo que es peor, normalizadas y aceptadas por muchos. A pesar de la complejidad de las circunstancias, en el contexto mencionado, no todo es gris, puesto que hemos constatado que en nuestra sociedad subsisten todavía algunos principios. También hemos sido testigos de procesos de adaptación habitualmente impensables y, en lo que concierne a la educación superior, la sociedad ha podido confirmar la importancia de generar investigación y de contar con buenos profesionales, aspectos forzosamente vinculados al quehacer de las universidades y las escuelas politécnicas. La producción de soluciones a los problemas del mundo, a la que apunta la Escuela Politécnica Nacional, es consustancial a la labor de las instituciones de educación superior. Hago un corto paréntesis para señalar que nuestra Escuela Politécnica es la institución de educación superior con más patentes presentadas ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Hace pocos días nos fue notificado el otorgamiento de una nueva patente relacionada con métodos para obtención de hidrogeles. Esta es una muestra de que el enfoque de esta casa de estudios es correcto. Debo asimismo señalar que los países que no apuesten decididamente al impulso de la educación, de la investigación y de la innovación, se verán condenados al subdesarrollo, a la pobreza y a la eterna dependencia. Estamos inmersos en un proceso de adaptación constante. En este sentido, ante la pandemia y otros hechos, hemos adecuado nuestro accionar en varios frentes, con el propósito de seguir educando, de continuar sirviendo a nuestro país, siempre conscientes de que la labor que desempeñamos se constituye en un factor fundamental para avanzar. Y como saben, sin educación de calidad no hay progreso. Sin universidad no hay educación de calidad. Sin investigación no hay universidad. Desde su nacimiento, en el año 1869, la Escuela Politécnica Nacional, con naturaleza pública y gratuita, se proyectó a instituirse como una herramienta de desarrollo para el Ecuador, al amparo de la convicción de que, con esfuerzo y dedicación, haciendo las cosas correctamente, de la mano de lo técnico y lo científico, con entrega e inteligencia, es posible salir adelante. La Escuela Politécnica Nacional, reconocida a nivel nacional e internacional como una de las mejores instituciones de educación superior del Ecuador, a la luz de procesos en los que se aplican parámetros que valoran las actividades sustantivas del quehacer universitario y su impacto, dota al sector productivo de talento humano calificado, el cual, a más de ser competente y profesional, posee valores que lo acreditan como íntegro. En la comunidad politécnica, constituida por estudiantes, personal académico y administrativo, se encuentran muchas cualidades valiosas que han permitido que esta institución ocupe un importante espacio en la conciencia colectiva ecuatoriana. Nuestro trabajo deja rastros positivos, abre senderos hacia un mejor futuro. Esta ceremonia elogia el accionar y la historia de una institución de educación superior noble, comprometida con la excelencia, convencida de lo que representa y de su valía. Una institución que entraña valores fundamentales y que siempre pugnará por hacer el mejor trabajo posible, que jamás será complaciente ante la injusticia y que sabrá sobreponerse a cualquier adversidad. Nos adaptaremos a todo lo que nos demande progreso, pero siempre seremos rebeldes ante intentos de destruir lo que tanto sacrificio nos ha costado. Nuestro buen nombre no es una casualidad. Nuestro prestigio se ha construido de manera legítima. La educación, que es un derecho, no puede someterse a la regresividad.
Reitero a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Ustedes son parte importante de esta página de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que en esta alma mater siempre serán recibidos con los brazos abiertos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de nuestra vicerectora de Investigación, Innovación y Vinculación, doctora Alexandra Alvarado. La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública, laica y democrática, que garantiza la libertad de pensamiento de todos sus integrantes, quienes estamos comprometidos para aportar de manera significativa al progreso del Ecuador. Formamos investigadores y profesionales en ingeniería, ciencias, ciencias administrativas y tecnología capaces de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la difusión del conocimiento científico que generamos en nuestros programas de pregrado, posgrado y proyectos de investigación. A continuación, intervención del doctor Aldo Maino, secretario subrogante de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenas tardes con todos, distinguida y queridísima rectora de esta prestigiosísima Escuela Politécnica del Ecuador, distinguidos miembros invitados, doctor Jimmy Candel, la prefecta Paola Pavón, general Jarrín, ministro de Defensa, Rosa Prado, ministra de Turismo, a la presidenta del Consejo de Educación Superior, distinguidos miembros consejeros del Consejo de Educación Superior, compañeros, amigos, todos. La Escuela Politécnica Nacional es una de las instituciones de educación superior con mayor aporte histórico a la ciencia nacional y al desarrollo tecnológico. Como parte de esta evidencia, puedo mencionar la participación histórica que ha tenido a lo largo de todos estos años la Escuela Politécnica Nacional en el financiamiento para proyectos de investigación que ha promovido CENESIT. Es una de las instituciones de educación superior con mayor participación en financiamiento de proyectos y además una institución que invierte de manera importante y sólida desde sus propios recursos a apoyar las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Ha participado en proyectos de investigación en temas trascendentales de la relación entre tecnologías disruptivas y desarrollo social y productivo del país. Consolida sus esfuerzos liderando el Hub de Innovación y Transferencia de Tecnología de Quito, articulado por CENESIT y otras importantes instituciones educativas, tanto públicas como particulares. Adicionalmente, y lo mencionaba su vicerrectora, ha sido otorgada la universidad de mayores patentes y logros, como pudo destacar una última patente recién concedida. Desde la Escuela Politécnica Nacional se ha brindado varios servicios a la comunidad, no quiero dejar de decirlo, en el contexto de la pandemia, como el caso de modelamiento matemático de las tendencias de contagios, capacitación virtual a profesores en el caso del Ministerio de Educación, soporte y servicios técnicos de plataforma para capacitaciones de la Presidencia de la República, entre tantos otros. La Escuela Politécnica Nacional cuenta con grupos de trabajo académicos que colaboran de manera fundamental con la CENESIT y en la definición de la política pública de ciencia, tecnología e innovación, con expertos que puedo dar fe siempre están y han estado dispuestos a apoyar y a servir al país. A pesar de las enormes dificultades, quiero resaltar el esfuerzo de la universidad, el esfuerzo de sus autoridades por mantener y aumentar la matrícula durante todos estos últimos años, y estoy seguro que los jóvenes seguirán contando con una ampliación de tan importante y próspera oferta académica. Quiero felicitar una vez más a todos sus miembros, a toda su comunidad, al país entero por contar con tan dichosa institución de educación superior y ojalá celebre y sea, como estoy seguro lo será, una institución milenaria. No lo viviremos nosotros, pero desde Dios mediante, desde el cielo, lo celebraremos más adelante. Felicidades, rectora, y a todos ustedes.
Muchas gracias por la intervención del subsecretario subrogante de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Aldo Maino. En esta tarde queremos agradecer a todas las entidades que nos han hecho llegar sus saludos en este acto conmemorativo y a continuación presentamos un mensaje de varias autoridades nacionales de educación superior que se hacen presente el día de hoy para felicitar a la Escuela Politécnica Nacional por su aniversario 151. Compartimos con ustedes el siguiente video. En sus 151 años de trayectoria, la Escuela Politécnica Nacional ha demostrado altos estándares de calidad académica y ha formado profesionales de reconocido prestigio por sus competencias, que han constituido un notable aporte para el desarrollo del país. Desde sus inicios, la Escuela Politécnica Nacional ha demostrado pasión por la investigación, para la producción del conocimiento científico y de proyectos de trascendencia nacional. Su asiduo trabajo en este ámbito ha coadyuvado a satisfacer las necesidades de la sociedad ecuatoriana e impulsar su progreso. En nombre del Consejo de Educación Superior en esta fecha histórica, es grato extender una especial felicitación a tan ilustre institución, a sus autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo, cuyo empeño y mística le han posicionado como uno de los centros de estudios superiores más reconocidos del Ecuador y de América Latina. ¡Feliz aniversario! Estimadas autoridades y claustro académico que conforma la Escuela Politécnica Nacional, reciban mi sentida felicitación por un año más de vida institucional. Hablar de la Escuela Politécnica es sinónimo de desarrollo y generación de conocimiento a través de la ciencia y la educación en ciencias básicas, ingenierías y tecnologías. Es buscar la verdad y servir a la sociedad. Cumplir 151 años nos lleva a pensar en el camino recorrido por la emblemática Politécnica Nacional y su protagonismo de bien en la historia del Ecuador. En ese transitar, no podemos dejar de analizar la labor que la Academia cumple en la construcción de una sociedad más justa. Desde la formación de profesionales íntegros, como única manera de ofrecer una oportunidad de progreso a las sociedades. Hoy, como en ninguna otra época, somos conscientes del rol que cumplen las universidades y su capacidad de adaptarse a las circunstancias que el tiempo le ha demandado para aportar al desarrollo del país. En este proceso, el cuerpo docente cumple un rol fundamental. La juventud que hoy se educa tiene sed de conocimiento y requiere de sus maestros formación más específica para estar a la vanguardia de las necesidades de la colectividad. La educación pública debe ofrecer calidad. La educación pública es el gatillante social más importante para América Latina. Mis sinceros deseos por que la Escuela Politécnica Nacional continúe escribiendo su historia con compromiso y ética para lograr una mejor sociedad. Reciban a nombre del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior nuestro reconocimiento por tan noble labor en beneficio de la educación superior del Ecuador. Muchas gracias a las autoridades de educación superior de nuestro país por sus afectuosos mensajes. Durante estos 151 años de fundación, la Escuela Politécnica Nacional ha participado en emblemáticos proyectos que han contribuido de manera permanente al progreso del Ecuador. En el marco del aniversario número 151 de fundación de la Escuela Politécnica Nacional, hemos recibido varios acuerdos por parte de las siguientes autoridades. Doctor Galo Naranjo, presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, ACC. Doctora Linet Fernández Sánchez, consejera académica del Consejo de Educación Superior. PhD Juan Cárdenas Tapia,
rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en nombre del PhD Jorge Iván Mina Ortega. De la doctora Miriam Félix López, rectora de la Escuela Politécnica Agropecuaria de Manabí. Del doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Doctor Roberto Pazlegui Vaquerizo, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil. Doctora Ruth Irene Arias, rectora de la Universidad Estatal Amazónica. Queremos agradecer también de manera especial a las instituciones y entidades que han enviado comunicaciones felicitando a la Escuela Politécnica Nacional en su 151 aniversario. A continuación, tenemos la intervención de la doctora Florinela Muñoz Bicesti, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Buenas tardes con todos nuestros invitados. Quisiera saludar en esta tarde al doctor Iván Bernal, vicerrector de Docencia, a la doctora Alexandra Alvarado, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación, a los miembros del Consejo Politécnico que hoy nos acompañan, a los señores asambleístas, a la señora prefecta de la provincia de Pichincha, a los señoras y señores ministros de Estado, a las autoridades de los diferentes estamentos de la educación superior, señoras y señores rectores, bienvenidos, gracias por estar aquí. Señores decanos, subdecanos, jefes departamentales de la Escuela Politécnica Nacional, señores presidentes de las asociaciones ADEPON, FEPON y de los trabajadores de la Escuela Politécnica Nacional, señores representantes de instituciones nacionales e internacionales invitados a esta sesión solemne, señores y señoras directores de la Escuela Politécnica Nacional, personal académico, personal administrativo, señores estudiantes, público en general que hoy nos sigue en esta sesión solemne. Quisiera empezar este discurso con una referencia de honor y de cariño a nuestro colega Francisco Salgado Torres, que hoy se ha ido a la Casa del Padre, un politécnico que llevó muy alto ese nombre. Siempre lo recordaremos como esa gran persona y profesional que fue. Paz en su tumba. Volviendo al tema que hoy nos congrega, debo decir que un día como ayer, hace 151 años, el presidente de la República del Ecuador, Gabriel García Moreno, firmaba el decreto por el cual se creaba la Escuela Politécnica Nacional, una institución que desde sus inicios se caracterizó por su capacidad de innovar y romper paradigmas. Una institución que se encuentra en constante adaptación y que ha sabido dar respuesta a las demandas nacionales en los diferentes contextos históricos y con sus particulares circunstancias. Esto ha determinado que la poli se reinvente y renueve de manera constante, puesto que su desarrollo tiene lugar en un entorno social del cual es parte fundamental y al cual debe responder con excelencia. Su fundación fue, de hecho, una ruptura de paradigmas educativos y probablemente sociales y culturales, puesto que hasta ese entonces no se había avizorado la preparación de profesionales en áreas técnicas. El surgimiento de la Escuela Politécnica Nacional supuso transformaciones de desarrollo para el país, como la construcción del primer observatorio astronómico de la región, un jardín botánico, la instalación de laboratorios de investigación para descubrir la naturaleza y el mundo desde la experimentación. En esos tiempos, a través de los profesores de la Escuela Politécnica Nacional, la ciudadanía de Quito conoció la luz eléctrica en un evento sin precedentes llevado a cabo en la Plaza San Francisco. La Escuela Politécnica Nacional inició los estudios sobre volcanes, plantas y territorio. Se trazaron los primeros mapas y se plantearon proyectos de construcción de varias carreteras y los fundamentos de lo que serían el ferrocarril y el telégrafo. La Escuela Politécnica Nacional ha estado inmersa en los grandes proyectos de ingeniería a nivel nacional, en las propuestas de las centrales hidroeléctricas y en los temas fundamentales de la provisión de energía, comunicación y movilidad.
ha sido pionera en el desarrollo de áreas de investigación sobre el uso pacífico de la energía nuclear, con la creación de un Instituto de Ciencias Nucleares e Instalaciones de Irradiación únicas en el Ecuador. Su Instituto Geofísico es reconocido a nivel nacional e internacional por las investigaciones y el trabajo de monitoreo y alerta relacionado con la actividad volcánica y sísmica del país. Sus áreas de ciencias e ingeniería han desarrollado investigaciones y aplicaciones tecnológicas de interés público y productivo. El tiempo discurre sin dar tregua. Parece que apenas ayer celebrábamos nuestros primeros 150 años. Hoy, en medio de una pandemia que ha dado lugar a situaciones inusitadas que han modificado formas y estilos de vida, de educación y de trabajo, nos vemos inmersos en cambios que demandan una obligatoria adaptación. Estamos abocados a continuar innovando, a seguir rompiendo paradigmas. Con ánimo, con actitud positiva, con fortaleza, con valentía y con la frente en alto, nos disponemos a dar inicio a los nuevos 150 años de vida institucional a la luz de los valores que nos caracterizan y que nos llenan de orgullo. Somos la generación que inicia esta nueva etapa de 150 años, marcada por los cambios que nos trajo esta pandemia. En el cumplimiento de esa misión, nos queda cumplir la permanente obligación de propiciar la mejora continua y cumplir la tarea de formar al mejor talento humano del país, con entrega y calidad. Nos renovamos a la luz de los valores que resguarda nuestra historia institucional, los cuales no deben mutar jamás, ya que soportan nuestro prestigio y avalan una carta de presentación forjada con sacrificio. Nadie puede arrebatarnos el buen nombre. Es incuestionable que esta Escuela Politécnica a pulso se ha hecho acreedora de prestigio a nivel nacional e internacional. Con humildad y a sabiendas de que siempre se podrá mejorar, dejo sentado que es imposible poner en duda de que somos una de las mejores instituciones de educación superior del país. Es incuestionable. No habrá sustento ni modelo que pueda contradecir lo manifestado. No se trata de un postulado vacío. Nuestra calidad se respalda en hechos. Los profesionales que formamos, las investigaciones que realizamos, las publicaciones que hacemos, las citas de nuestros trabajos, la participación internacional que tenemos, la reputación de nuestros profesores, el servicio a la comunidad que brindamos, el rigor de cada documento que entregamos, nuestra seriedad profesional, el compromiso que demostramos cuando llevamos el nombre del país a diversos eventos internacionales en los que participamos, entre otros. Hace unos momentos hice referencia breve a algunas gestas de esta Escuela Politécnica. Sin embargo, debo destacar que el servicio es constante en la Poli, que actualmente sigue desarrollando trabajos de relevancia en las áreas de ciencia, la ingeniería y la tecnología con impactos de diversa naturaleza. Su Instituto Geofísico sigue siempre a la vanguardia del monitoreo de sismos y volcanes, por ejemplo, ahora en el seguimiento cercano de la actividad de los volcanes Reventador y Sangay. En esta etapa de la pandemia, la Escuela Politécnica Nacional ha dado respuesta desde varios frentes a las problemáticas conexas. Ya lo decía el subsecretario Aldo Maino. Se desarrollaron modelos matemáticos para predecir la propagación del virus y su comportamiento en los diversos sectores del territorio nacional como insumos para la adopción de decisiones importantes a nivel de autoridades. A la par, se presentó una aplicación informática para la población denominada Salvavidas, cuyo objetivo era que la ciudadanía pueda contar con una herramienta que le permita conocer datos oficiales sobre el comportamiento del virus en el territorio nacional y esto le dote de insumos para cuidar su salud y decidir sobre su posible movilidad. En otros sectores del EPN se desarrollaron investigaciones en torno a los efectos del teletrabajo, a los impactos económicos sobre la economía popular y solidaria, las pequeñas empresas y el área del turismo, entre otras. Además, la Escuela Politécnica Nacional colaboró con el Ministerio de Educación en la capacitación de 8.000 docentes y sigue haciéndolo a través de sus estudiantes en proyectos de vinculación ante la necesidad de que los docentes a nivel nacional se adapten a las condiciones de una educación de carácter virtual. De igual manera, la EPN ha prestado sus facilidades para las capacitaciones de cientos de funcionarios públicos en esta época, incluidos los de la Presidencia de la República. Trabajamos actualmente con CELEC para establecer alternativas a la grave problemática relacionada con la erosión provocada por el río Coca, que corresponde a una amenaza para varias obras, petrolera, hidroeléctrica y vial, y los posibles escenarios que se podrían producir. Hemos formado un grupo multidisciplinario para colaborar en algunos temas importantes de reglamentación ambiental, apoyando a la concreción de soluciones a las necesidades del Ministerio de Ambiente. Asimismo, trabajamos en más de 10 comités del INE
espacio en el que brindamos aportes de carácter técnico de diferente índole para la generación de normativa adecuada. Estamos prestando además servicios para el desarrollo técnico de ciertas iniciativas con los GATS de Esmeraldas, Guamote y Cotacache, entre otros. Esos son unos pocos ejemplos de algunos puntos relevantes del trabajo que desarrolla la Escuela Politécnica Nacional, que muestran nuestra vinculación con la sociedad y cuyos efectos impactan directamente en ellas. A mediados del siglo XX, en la reapertura de la Escuela Politécnica Nacional, se escribía que sus finalidades primordiales eran la investigación científica y la docencia técnica. En ese orden y con esa prioridad, así se han desarrollado los trabajos en nuestra universidad, con los resultados obtenidos que nos han llevado a ubicarnos entre las mejores universidades del mundo. La investigación es la clave del quehacer universitario, la razón de ser y el cimiento de sus actividades. Es la investigación la que permite, en conclusión, el desarrollo de los pueblos y asegura sus condiciones de progreso. Esta realidad se muestra ahora con absoluta claridad, pues se refleja en la búsqueda urgente de curas y vacunas para contrarrestar el virus del COVID-19. No es casualidad que a la vanguardia esté una universidad. Los momentos que vive la humanidad ponen en evidencia que inclusive la subsistencia de esta se condiciona a la innovación, que es producto de la investigación. Nuestras instituciones de educación superior y los entes del sistema no pueden perder de vista, de ninguna manera, la importancia de apuntalar la investigación en el país, cuya riqueza es inmensa. En un mundo globalizado, la competencia por obtener mejores productos para solucionar los problemas de los habitantes será cada vez más fuerte. Es palpable que el desarrollo de los pueblos es proporcional a la generación de oportunidades, lo que se logra principalmente a través de la educación y la investigación. La universidad impulsa a los pueblos a creer en sí mismos, porque les demuestra su capacidad en torno a la solución de problemas, al planteamiento de alternativas reales con actores propios, en circunstancias del entorno. Esto permite generar seguridad y confianza, que son motores indiscutibles de los procesos de desarrollo. En este sentido, la Escuela Politécnica Nacional en el 2020, por segundo año consecutivo, se ubicó entre las 1000 mejores universidades del mundo, de acuerdo con el ranking publicado el 9 de junio de 2020 por la consultora británica Quakerly Simons QS, entidad catalogada como líder de servicios, análisis e información para el sector global de la educación superior. La QS, en su página de internet, tras mencionar la naturaleza pública de la EPN y hacer referencia a su año de creación, expresa que esta escuela politécnica ha sido durante mucho tiempo un referente en la región andina para la enseñanza y la investigación en lo concerniente a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Asimismo, la consultora en su portal web manifiesta que es misión de la EPN el cultivo de académicos y profesionales conscientes, fraternos y críticos, enfocados a contribuir al bienestar social. El ranking en cuestión, caracterizado por poseer un marco metodológico consistente, emplea 6 métricas que buscan capturar de manera efectiva el rendimiento de las universidades del planeta, que son reputación académica, reputación desde el empleador, proporción profesores-estudiantes, citas por profesor, proporción de profesores internacionales y proporción de estudiantes internacionales. Estos indicadores muestran la imagen de la EPN entre entes académicos como universidades, institutos de investigación o similares y la industria y el sector productivo o público que emplean a los profesionales politécnicos. Con orgullo debemos decir que muchos profesores internacionales y empleadores nacionales e internacionales nos piden que les enviemos a nuestros estudiantes y graduados por el brillante desempeño profesional que tienen. En cuanto a relación profesores-estudiantes, nosotros aseguramos que esta sea apropiada para permitir la comprensión de los temas técnicos complejos que se abordan en nuestras carreras. Las citas por profesor muestran cómo la investigación que generamos, que se difunde a través de publicaciones, es utilizada por otros autores, como base de nuevas investigaciones. Es decir, cómo trasciende nuestras fronteras y se multiplica en una red de información que contribuye a generar productos para la humanidad. Finalmente, un factor primordial es cuán abierta es la visión que como universidad proyectamos hacia el mundo con la inclusión de profesores y estudiantes de otros países. Para que esto pueda concretarse, evidentemente, debemos presentar condiciones atractivas de trabajo y de estudio, que deben equipararse a las que se dan en otros países del mundo. Sobre estos análisis, y justamente en este mismo contexto, creo que es fundamental que el país se proponga alcanzar objetivos importantes. En el ámbito de la educación, será vital preguntarnos
¿Qué es lo que ocurre en este mundo globalizado en torno a la educación superior? Pues no podemos aislarnos. Al contrario, las exigencias actuales demandan enriquecer al claustro de profesores y actualizarlo constantemente en lo que atañe a conocimientos y experiencias. Es correcto afirmar que cada país tiene su propia realidad, sus propios problemas, sus cualidades, sus dilemas, así como el hecho innegable de que cada Estado debe producir sus soluciones. Sin embargo, en algunos casos la autorreferenciación puede resultar una amenaza que podría llevarnos al conformismo, lo que acarraría estancamiento y mediocridad. La situación actual nos enfrenta a otra realidad. Necesitamos tener visiones universales que solamente se logran con apertura a lo internacional. En la temática universitaria, al inicio de estos nuevos 150 años, debemos plantearnos metas importantes que impacten en el sistema y lo impulsen. Nuestros estándares de calidad deben reforzarse en el camino a la excelencia, considerando la necesidad de equipararnos con las mejores universidades del mundo, de ponernos a su altura. No podemos decaer en el afán de progresar, tenemos el deber de hacerlo. Solo así aseguraremos a nuestros profesionales espacios de trabajo seguros y bien remunerados. No debemos olvidar que la educación es principalmente una interacción entre personas que intercambian valores. Lo demás se puede entender como instrucción, pero quien educa entrega de sí, no solo el conocimiento, sino la experiencia, la vivencia y la forma de enfrentar la problemática. Hace partícipe al estudiante de su pasión en la ciencia, en la tecnología, en la investigación, en la aplicación. Por eso esa interacción educativa ha de fortalecerse en condiciones apropiadas y adecuadas, que no solamente prioricen los números, sin valorar lo que en su interior se participa. La verdadera educación genera espacios para que los estudiantes cuestionen y creen. Asimismo, acopla la oferta a la demanda de puestos de trabajo. Aquí cabe una importante reflexión. El Estado debe dotar a las instituciones de educación superior de datos y políticas relativas al principio de pertinencia, pues urge que la academia responda no únicamente a la demanda numérica de cupos, pues por encima de aquello siempre estará y deberá priorizarse el interés del país y de sus habitantes. Debemos trabajar conjuntamente en la generación de respuestas a nuestras necesidades humanas, evitando la pérdida de valiosos recursos y la proliferación de profesionales sin empleo. Nelson Mandela dice en una de sus frases más célebres que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. La universidad, de hecho, juega un papel trascendente como ente transformador de la sociedad, pues forma profesionales y genera ideas y aplicaciones útiles para la humanidad. Esos profesionales que entrega la humanidad, la universidad, si han sido bien formados, pueden ser los verdaderos artífices de cambios profundos en el crecimiento económico, social y cultural de los países. Por estas razones, la universidad debe aportar con una educación integral, no solamente enfocada hacia la formación de profesionales, sino hacia la formación de seres humanos con altos índices de decencia, que denuncien y rechacen la corrupción. Personas con valores sólidos y un sentido claro con respecto a la necesidad de mantener una conducta anclada en la ética y con convicción de que el servicio enriquece y de que el progreso es posible a través del esfuerzo. Urge que el país asuma con responsabilidad un profundo cambio de mentalidad para cortar de raíz la viveza criolla, según la cual ser bueno resulta malo o al menos tonto. Es lamentable constatar diariamente en los medios que los ecuatorianos enfrentamos a diario problemas aún más devastadores que la misma pandemia, enfermedades propias de nuestra sociedad, la falta de solidaridad y la antes mencionada corrupción enquistada en casi todas sus esferas. En esta época, en la que parecen haberse puesto de moda los semáforos, es importante que se nos presente el color rojo y que paremos un momento, frenar un instante para pensar sobre el camino que estamos transitando y las emergentes mejoras que tendremos que adoptar para superarnos. La universidad, que por naturaleza es autónoma, debe repensarse, debe plantearse nuevas y mejores metas. Y para la Escuela Politécnica Nacional esto puede ser un buen momento. El de la celebración de los 151 años, uno, empezando en la cuenta ascendente de los nuevos 150. A su vez, la pandemia se ha sumado a esta reflexión. Hemos de trabajar hoy, en este nuevo comienzo, en dotar a nuestros estudiantes de las mejores herramientas para su vida y a través de ello generar talento humano calificado para motivar el desarrollo del Ecuador. La universidad no es simplemente una fábrica que produce mano de obra. La universidad es el espacio en el que los seres humanos debaten,
intercambian ideas, investigan e innovan, pero sobre todo es el lugar donde potencian sus capacidades para alcanzar una de sus metas más profundas, ser felices, a través de su realización espiritual, intelectual y profesional, que deben ponerse al servicio del bienestar común. Finalmente, para cerrar mi discurso en esta fecha tan especial, matizada por la crisis que nos ha tocado vivir, quisiera hacer algunas consideraciones en torno a las lecciones aprendidas como universidad desde lo que ha supuesto la presencia de esta pandemia. Primero, la universidad ha de adaptarse a las realidades que se presentan y continuar con su misión fundamental, generando alternativas para alcanzar sus fines, ejecutando sus tareas sustantivas. Segundo, la universidad puede dar respuesta a las problemáticas económicas, sociales y productivas que se presentan. Sus respuestas son objetivas. Es necesario tener esa absoluta convicción y que los entes gubernamentales confíen en el trabajo que se hace desde la academia. Tercero, la pandemia tornó inciertos nuestros escenarios, desde los económicos hasta los cotidianos. Nos cambió las formas de vida y nos presentó otras prioridades. La pandemia nos ha revelado que debemos trabajar en un mundo que sea más sustentable. Y en ese sentido deberemos repensar procesos, redefinir estrategias, retroceder en el desarrollo de sistemas aplicados e inventar otros. Estas reflexiones se originan en el seno mismo de la universidad y desde allí han de provenir las propuestas. Cuarto, debemos adelantarnos a ciertos acontecimientos. Hoy vivimos esta pandemia, pero también vivimos en situaciones de carencia de agua o la extinción de ciertos recursos como el petróleo o la imposibilidad de encontrarnos en un ambiente limpio o la necesidad de contar con alimentos higiénicamente seguros y naturales. Todos estos y otros son temas que debemos abordar con responsabilidad desde el ámbito universitario para heredar a las futuras generaciones un mundo en el cual podamos ser seguros y felices. La Escuela Politécnica Nacional conmemora el primero de sus 150 nuevos años de vida institucional. Les aseguro que seguiremos aportando al país y a través de aquello al mejoramiento del mundo entero. Gracias por estar vinculados a este importante evento, por ser parte de esta historia. Contamos con ustedes para continuar nuestro camino hacia la excelencia. Vamos por más. Siempre miramos al frente, soñamos, nos ilusionamos, luchamos y avanzamos. Atrás solo para recordar nuestro origen, que nos llena de orgullo y nos impulsa a alcanzar nuestras metas. La universidad cambiará al mundo. Tú puedes ser parte de ese cambio. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias a la doctora Florinela Muñoz Bicesti, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, por su intervención. Son 151 años en los que la Escuela Politécnica Nacional se ha convertido en un referente de educación superior a nivel nacional e internacional. No solo por su trayectoria académica, sino también por todas las actividades relacionadas a la investigación que se ejecuta en esta casa de estudios. Finalmente, invitamos a todos los asistentes a entonar el himno de la Escuela Politécnica Nacional, interpretado por nuestro coro politécnico. De la humanidad revelar los secretos.
es preciso crear. Politécnico, se ha demorado de palabras que no volverán. Legendaria antorcha sagrada en la lucha de la libertad. Caminemos con el corazón, trascendente es nuestra labor. Politécnica, admiración, brote de luz y saber exponer. La Escuela Politécnica Nacional agradece la participación de todos quienes han asistido de manera online a esta sesión solemne y también a quienes han seguido la transmisión en vivo al conmemorar el aniversario número 151 de su fundación institucional. Felicitamos a todos quienes conforman la Escuela Politécnica Nacional por su compromiso en continuar formando investigadores y profesionales de excelencia y calidad, capaces de contribuir al bienestar de la sociedad. ¡Que viva la Escuela Politécnica Nacional! Damas y caballeros, buenas tardes. Gracias a todos los presentes, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a todos, felicidades a todos, que viva la cumpleañera. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias por estar aquí. Gratulaciones. Gracias a todos.